¿Qué es todo esto? Basura. Que sí, como lo del ducto de provisiones parece un poco... Bueno, eso fue una cuestión presupuestaria, ¿eh? Bueno, los caños eran bastante extensos... Este no es el momento. Yo quiero saber qué es todo esto. Bueno, yo te digo, queríamos hacer más espacio en la nave y nos dimos cuenta que estaba lleno de basura. Ahora, lo que no sabemos es qué hacer con toda esta basura. ¿Cómo? Tengo una información que seguro puede ayudarles. Existe algo llamado Servicio de Aprendizaje Integral, SAI. El SAI se ocupa de trabajar con estudiantes de escuelas comunes con trastornos de conducta y o personalidad. La cuestión del reciclaje vino a cuento de que se encontraron con un problema, como ustedes. El año anterior realizaron algunas experiencias de huerta en macetas y ante la llegada del invierno surgió la necesidad de armar un invernadero. Fue ahí que se les ocurrió hacerlo con material descartable. Así que comenzaron a investigar y decidieron hacerlo con botellas plásticas descartables. Cada vez más basura en la nave, Seferino. Oh, sí. Pero bueno, ahora ya sabemos qué tenemos que hacer. Bien, veo que los mandé al lugar indicado. No nos podrías haber aconsejado mejor. Sí, nos mostraron el invernáculo. Sí, sí, pero comencemos por el principio. Ay, eso mismo, ¿qué es él? Seferino, a eso no me refería. Hal, pudimos hablar con las maestras del proyecto de invernadero. Mirá lo que nos contaron. Bueno, somos del Servicio de Aprendizaje Integral de General Pico. Es una institución estatal que trabaja en el abordaje de alumnos con dificultades de conducta y trastorno de personalidad. Atendemos todo lo que es General Pico y la zona norte de La Pampa. Tenemos una matrícula más o menos de 40 alumnos. Casos bien que requieren de un abordaje bien especializado y bien individual. Y hay muchos talleres en la institución, los docentes van presentando talleres, uno de los cuales surge a partir del año pasado, porque los chicos habían hecho algo de huerta y bueno, y por las inclemencias climáticas se perdía lo que se producía. Entonces, bueno, surgió la idea de hacer el invernadero. Nosotros acompañamos la trayectoria escolar de los niños en las escuelas comunes, pero generalmente estos alumnos requieren de flexibilización de tiempos y espacios escolares, por lo que en el servicio le brindamos diferentes propuestas. Una de ellas, este año, fue la del invernadero ecológico. Entonces, dijimos, este año vamos a hacer un invernadero y se nos ocurrió hacerlo con material reciclable. Investigando, vimos experiencias en otros lugares del país similares y decidimos hacerlo con botellas de plástico. El objetivo principal del proyecto es contribuir al medio ambiente, pero sobre todo desarrollar en los niños hábitos de trabajo, habilidades y destrezas necesarios para la vida. Nosotros trabajamos con niños desde nivel inicial hasta secundario, ¿sí? Nivel inicial, primario y secundario, niños de diferentes edades. Este proyecto lo que nos permitió fue que cada alumno, de acuerdo a su edad, a sus posibilidades, pudiera participar, porque el proyecto tiene diferentes etapas. La primera de ellas fue hacer una campaña en el barrio, en las escuelas, para juntar botellas. Luego hubo que hacer la clasificación de las botellas por tamaño. Luego de eso hubo que hacer limpieza y corte de botella, el armado de la estructura, el armado de las filas y armar las paredes. Y cada alumno, de acuerdo a sus posibilidades y a su edad, fue participando en cada una de las tareas. Por ejemplo, los más chiquitos clasificaron las botellas, las limpiaron. Los más grandes, los de nivel secundario, armaron la estructura y nos ayudaron a armar el invernadero. La verdad que el interés de los chicos lo estamos viendo
hoy en día, porque sabemos de algunos hogares que a partir de esta iniciativa están haciendo algunas pequeñas huertas en la casa para producción familiar. Y la verdad que hemos visto que se han interesado bastante. ¡Hola, chicos! Yo soy Antú, el científico mecánico de la nave de viajeros estelares. Los esperamos en nuestro programa. Tenemos una fanpage, así que ponele me gusta y compartí con nosotros. Si tenés alguna foto o alguna leyenda o alguna historia que contarnos, mandala a nuestra página. Te esperamos en Viajeros Estelares. ¡Chao, chao! Me voy a arreglar la nave. ¿Cómo se ayudan entre todos? Sí, sí, sí. Lo genial son los profesionales que trabajan en esto. Están muy comprometidos. Disculpen, ¿y el temita del reciclaje? ¿Qué vamos a hacer con toda esa basura? Sí, sí, Hal, tenés razón. Tripulantes, yo sé que no es una tarea para nada fácil, pero tenemos que comenzar a reciclar la basura. Ah, Mara, hay mucho trabajo. Yo no tengo ganas, estoy re cansado. Vamos, Seferino, que acabas de decir sobre los grupos que se ayudan entre todos. Pero... bueno, está bien, pero tenemos que ayudar todos, ¿verdad, Antú? Sí, Antú, tenemos que... ¿Antú? ¡Antú! ¡Antú! Acá no tengo otro... ¡Antú! ¡Ay, la basura habla! ¡Antú! ¡Antú, acá estás! ¡Ayúdalo, Mara! ¿Antú, estás bien? Quise acomodarla y se me cayó todo encima. Tenemos que solucionar esto de una vez por todas, ¿eh? Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero, ¿qué les parece si antes vemos y escuchamos a los protagonistas de este proyecto? Bien. Miren. Otra actividad que también se hizo pedirle, o sea, los chicos iban con la propuesta a las escuelas en donde participan, donde concurren, hacían colecta, bueno, presentaban los afiches, contaban qué era el invernadero. Y en una escuela, un grupo de compañeros de uno de los alumnos de acá del servicio vinieron a trabajar un día y hacer el intercambio, o sea, acá en la institución, y participaron de parte del armado también. Estábamos haciendo en el marco del programa de Conectar Igualdad de Nación, el servicio ingresó en una capacitación, digamos que era para armar cortos y documentales. Y desde el servicio había que decidir, digamos, sobre qué tema se iba a abordar el documental o el corto. Y decidimos que fuera el proyecto del invernadero. Sí, en realidad todo lo que es el documental va a mostrar, una vez terminado, que creo que los chicos ya lo tienen casi terminado para presentar, va a mostrar toda los pasos que se siguieron para construir el invernadero y obviamente la participación de los chicos. Ellos son los que, junto con los profes, armaron el documental. Hay las grabaciones, o sea, los momentos de trabajo, los momentos en que se hacían las colectas, diferentes actividades que se fueron filmando y con eso se armó el documental entre ellos. La idea es que el próximo año, el año que viene, ya podamos darle utilidad por completo al invernadero y en cada una de las etapas del año hacerle la producción de cultivos que se puedan hacer. Claro, se va a hacer una producción como para que ellos puedan llevar al hogar algunas de las cosas que se cultiven y se cosechen. Por ahí, o sea, estamos hablando de algunas aromáticas, de algunos tomates, o sea, algo bastante, que no requiere de tanto por ahí espacio, porque bueno, es un espacio reducido, tampoco tenemos. Sí, en realidad nosotros, estos talleres nos sirven mucho, o sea, los proyectos estos, porque nosotros, los alumnos con los que nosotros trabajamos, requieren que uno les pueda transmitir y enseñar habilidades sociales, habilidades de adaptación social, como para poder estar integrados en la sociedad y en las escuelas.
muchas veces la cuestión puramente pedagógica tradicional, a ellos les cuesta seguirla y respetarla, por lo tanto requieren de algunos talleres y proyectos un poco más flexibles, pensando en sus necesidades, pensando en sus habilidades y poder potenciar estas mismas habilidades que ellos tienen. Tengamos en cuenta que con este tipo de actividades también se trabajan saberes de todas las áreas, solo que la vía de acceso al conocimiento es otra, digamos, porque tienen que leer un instructivo, tienen que tomar medidas, y fundamental para la vida cotidiana y para el futuro laboral de ellos, ¿no? Se investigó, se trabajó obviamente en todo lo que es tecnología también, porque ellos investigaron, hicieron afiches, hicieron folletos, después, bueno, la parte del documental también, que sirvió mucho para todo lo que es trabajo con las NET que tienen. O sea que en realidad para nosotros, o sea, es algo sumamente importante y nos manejamos mucho con talleres. En este caso es este, bueno, hay otros talleres en el servicio que tienen que ver con pileta, cocina, bueno, hay mucho radio. ¿Hacer con el material reciclable? ¡Qué increíble, ¿no? ¡Hasta juguetes se pueden hacer! Repasemos las etapas del proyecto. Clasificación y limpieza de las botellas. Corte, encastrado en cañas tutores. Armado de la estructura, enclavado. ¿Y Antú? Claro que no haya comenzado a fabricar una máquina de reciclaje aún. ¿O quedó de nuevo atrapado en la basura? No, Hal, lo que pasa es que Antú se fue a seguir investigando porque está totalmente loco con este tema. Sí. No quiero ser siempre la computadora que los reta y recuerda lo que tienen que hacer, pero... ¿Y la basura? Bueno, Hal, como no está Antú, lo vamos a tener que ir a buscar. A lo mejor después reciclamos la basura, ¿sí? Claro, enseguidita volvemos, Hal. Ahora ya lo ordenamos, pero ya, ¿eh? Vos esperanos. Estamos aquí con la capitana de la nave Viajeros Estelares que nos va a enseñar a hacer el saludo. A ver, hola, capitana. Hola, ¿cómo andás, copiloto Ceferino? Bien, ¿cómo es el saludo, viajero? Bueno, es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es juntar el dedo mayor con el pulgar. Entonces se nos queda el signo de Viajeros Estelares. La B de Viajeros y la E de Estelares. Seguimos contigo. Yo me voy a ir. No. Ahora sí, se van a caer sentados. Ya estamos sentados. Te estábamos esperando, querido. Pero, qué honor. No, eso no lo dijiste vos. ¿Qué le dije yo? Vos no dijiste, porque nosotros te preguntamos. Antú, ¿venís con nosotros a la nave? Y vos dijiste... ¿En la nave? No, esperen sentado. Y después saliste corriendo para la biblioteca. Bueno, les traigo información de primera mano. ¿Quieren ver? ¿Qué?
que de la basura se pueda hacer algo útil, ¿no? Sí, sí, pero hay que comenzar a reciclar por casa. Bueno, en nuestro caso, por la nave, ¿no? Reciclar es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Para con nuestro planeta y nuestros futuros hijos. Para mejorar su calidad de vida. Mara, ¿qué te parece si cuando volvamos a Eri, vos y yo abramos una planta de reciclaje? ¿Una planta de reciclaje? Oh. Seferino, a veces tenés ideas maravillosas. Hacés chispazo. Bueno, ya hemos visto la explotación indiscriminada de los recursos. Uh-huh. Así que a los recursos hay que cuidarlos. Muy bien, Antú. A los recursos hay que cuidarlos. Sí, 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 sí. El reciclado va a ser la política de nuestra nave. Muy cierto. Tenemos que memorizar las cuatro R's. Uh-huh. Reducir, reciclar, reutilizar y recuperar. Bien, Antú. Sí, sí. Ya sé. Voy a construir una casa con cosas recicladas. Y una pileta, y una hamaca, y un banco, ya sé, voy a construir una máquina de reciclar con reciclados. Mejor voy a limpiar esto yo. Está bien, Cefe. Vos limpiá y Antú y yo hacemos la bitácora. Sí, sí, acomoda todo. Acordate de reciclar, Ceferino. Obvio. La idea es el año que viene hacer cultivos, algunos cultivos, y después ver, una vez que veamos la respuesta de los alumnos, ver si lo agrandamos, si hacemos otro. Por ahí también puede ser, o sea, está dentro de las propuestas que tenemos, hacerlo con otra escuela, ayudarles a otra escuela a construir. Algo más que queríamos contar es que nosotros tenemos también un taller de radio. Desde hace ya 2 años que el taller, la radio está, el programa está al aire, lo cual los chicos han tenido muchos premios a nivel nacional. También este programa fue, se usó como para poder hacer llegar a la comunidad el pedido en la colecta de botellas, contar del invernadero, que se conozca en la comunidad. Es como que los diferentes talleres se fueron articulando para poder trabajar todos juntos en el invernadero. En realidad, bueno, las características de nuestros alumnos hacen que por ahí no se animen a hablar. Cuando hicimos el documental, bueno, los audios tuvieron que ser sin mostrarse demasiado, regrabar varias veces. Y bueno, solo alguno de nuestros alumnos puede llegar a contar a cámara lo que están haciendo. Sí, es todo un aprendizaje para ellos esta cuestión de que tiene que ver también con estas habilidades que uno le da desde la adaptación social y la comunicación. De hecho, o sea, con lo de la radio también lo vivimos. O sea, el tener estos premios nacionales ha hecho que muchas veces también les vengan a hacer encuestas, que les vengan a preguntar a ver cómo, o filmar, o saber cómo les fue en la entrega de los premios. Y bueno, y esto a ellos los motiva, si bien les cuesta mucho hablar por ahí, los motiva porque se sienten también partícipes de cosas positivas, que por ahí en su trayectoria escolar es difícil que encuentren cuestiones positivas, sino es como que siempre están desde un lugar más, más problemático. Y justamente nuestro servicio es un servicio muy chiquito, es un servicio del Estado, pero es un servicio muy chiquito que muy pocos conocen o se conoce muy poco, y a partir de estas experiencias nos permite salir a la comunidad, que se nos conozca y dar a conocer el trabajo que hacemos todos los días con los chicos. Bien, mientras que siempre ordena la nave, nosotros hacemos la bitácora. Bueno, sí, Capitán Amara. A la orden. Bitácora de la nave intergaláctica. Hoy estuvimos en la localidad de General Pico. Chicos, sí. Una pregunta. ¿Qué hago con esto? Eso va con los plásticos. Sacar la tapa y poner la parte. Bueno. Conocimos el servicio de aprendizaje integral, en el cual unas maestras nos explicaron su proyecto de invernadero. Chicos, otra pregunta. Sí. ¿Dónde pongo esto? Eso es cartón. Ponelo con los papeles, pero antes de desarmarlo, así ocupa menos lugar. Bueno. Aprendimos muchas maneras de reciclar la basura. Hacer juguetes. Ceferino está utilizando estas maneras. Muy bien. Bitácora terminada.
terminada. Antú, ¿qué te parece si ahora nos vamos a tomar un helado mientras que Sefi ordena la nave? ¿A dónde van? Vamos a acomodar el depósito, Sefi. Bueno. Acá. cda.gov.ar